Kratos, el que una vez fue gran general y ahora conocido como el fantasma de Esparta, se había prometido a sí mismo convertirse en campeón de los dioses del Olimpo. A cambio esperaba librarse de las pesadillas que lo acosaban desde hacía mucho tiempo. Pero por ahora, su único respiro, su único alivio de los pecados de su pasado, lo encontraba en el fragor de la batalla. Y hoy, Kratos ha sido llamado por los dioses para enfrentarse a un mal inimaginable, liberado sobre las costas de Ática por el ejército persa invasor.